Noticiero Ciudadano. El EQ911 recibió el certificado de calidad ENA por las acciones tomadas en el terremoto del 16 de abril de 2016. Más de 200 empresas se beneficiarán con el programa MIPIMES para incrementar sus exportaciones a la Unión Europea. Revista Australiana destaca a Galápagos como destino turístico. En lo internacional, Siria retoma evacuaciones de ciudades asediadas tras atentados. Muy buenas noches, miércoles 19 de abril. Sean todos bienvenidos a su noticiero ciudadano, Emisión Estelar. Empecemos con la información. El presidente Rafael Correa destacó la reducción del desempleo que se registró en el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. En este documento se advierte que la tasa de desempleo en Ecuador es de 4,4%, lo que significa un descenso de 1,7 puntos porcentuales si se lo compara con el 5,7% de 2016. Según el INEC, esta caída del desempleo es la más significativa de los últimos 5 años. Esto significa que aproximadamente 98 mil personas han salido del desempleo, según la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Ecuador es uno de los países con la tasa de desempleo más baja de la región, señaló la entidad en un comunicado. Por su parte, el primer mandatario aseguró que Ecuador superó la tormenta perfecta y el decrecimiento de la tasa de desempleo representa una tendencia positiva para el área laboral del país. Pero lo que sí esto demuestra, esta disminución estadísticamente significativa del desempleo, no solo con el primer trimestre del 2016, que es con el que usted correctamente ha comparado, cuando nos pasó de todo, pues el precio del barril estuvo por debajo de los 20 dólares el primer trimestre del 2016, sino incluso con el último trimestre del 2016, donde ya se ve la recuperación, tuvimos 5,2% de desempleo, ha bajado 4,4, 0,8%, es una reducción importante. Esto es claro signo de recuperación. Y de hecho, el mercado de trabajo reacciona con cierto rezago. No es que empiecen las dificultades económicas y al día siguiente se despide gente y aumenta la tasa de desempleo. Y lo contrario tampoco es cierto. No es que se reactiva la economía y al día siguiente contrato a todo el mundo. Entonces, esto reacciona con cierto rezago, pero es claro signo de recuperación. El último trimestre del 2016, la economía creció y creció bastante, entonces se refleja al trimestre siguiente en reducción del desempleo y seguirá esta tendencia. Anote lo que le digo si quiere. Seguirá esta tendencia porque hay una clara, insisto, recuperación de la economía y el sistema laboral reacciona con cierto rezago a esa recuperación. Entonces seguirá reduciéndose el desempleo muy probablemente, pero sobre todo el subempleo, porque también hay que decir que el subempleo nos ha crecido 1,5. En otras palabras, baja el desempleo, pero sube un poco el subempleo, o sea, se deteriora la calidad del empleo. Pero esto también va a empezar a revertirse, porque, le insisto, el mercado laboral, no me gusta la palabra mercado laboral, ser humano no es una mercancía, el sistema laboral reacciona con cierto rezago a los hechos económicos, en este caso a la recuperación de la economía. Entonces, estos indicadores van a seguir mejorando, ya muestran mejoría, y claro, extremadamente claro que es consecuencia pues, de las acertadas políticas económicas del gobierno. Lo reconoce el mundo entero, menos los sufridores del Ecuador. Lo que se ha hecho estos últimos años para enfrentar tantos problemas, realmente la historia lo sabrá reconocer. Hemos pasado lo que llamamos la tormenta perfecta, desplome de exportación, apreciación del dólar, depreciación de países vecinos, más desastres naturales, más pago de 1.100 millones occidentales a Chevron. Lo hemos pasado con costos, obviamente. Tuvimos que poner salvaguardia, subió un poco el desempleo. Nos atrasamos con algunos proveedores, pero nunca nos atrasamos en sueldos. Nunca dimos un paquetazo como hacía la partidocracia, subir el gas, la gasolina, la luz, el teléfono. Y ya superamos la recesión. Técnicamente Ecuador ya no está en recesión. Lo dice, o sea, yo sé de esto, ¿no? Pero también lo dicen los organismos internacionales. El 2017 creceremos y ya se están reflejando las cifras económicas positivas, económicas y sociales en todos los aspectos, en este caso en el sistema laboral.
El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 de nuestro país recibió la certificación de calidad ENA. Este reconocimiento de la Asociación Europea de Números de Emergencia se entregó por el trabajo que realizó la institución en el terremoto del 16 de abril de 2016. EQ911 es un sistema integrado de seguridad que reúne en un solo lugar a todas las instituciones necesarias en una situación de emergencia. Este servicio, admirado por varios países del mundo, que fue concebido y creado por el Gobierno Nacional en el año 2011, hoy hace que nuestro país sea el primero de América en contar con la certificación internacional otorgada por la Asociación Europea de Números de Emergencia, ENA. Esta certificación evalúa los sistemas de gestión técnica que permiten brindar una óptima calidad de servicio a los ciudadanos, servicios que fueron evidenciados por la misión evaluadora justamente el 16 de abril de 2016. Eran las 6:58 de la tarde de aquel sábado que ningún ecuatoriano olvidará, pues un terremoto de 7.8 grados de magnitud con epicentro en Pedernales sacudía a la patria y ponía a prueba la capacidad del EQ911 y de las instituciones de atención de emergencias. Pablo Córdoba, rescatado en la ciudad de Puerto Viejo. Hola. Hola. Yo hablo Pablo Córdoba, estoy en emergencia, estoy atrapado y quiero que me saquen. Digo, Padre mío, haz lo que sea tu voluntad. Si tu voluntad es que yo me quede aquí entre los vivos, bien, pero dame una señal. ¡Vamos, Pablo! 18.000 llamados de auxilio fueron atendidos en las siguientes 48 horas de ocurrido el terremoto y gracias a la plataforma tecnológica del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 con sistemas como la red troncalizada de comunicación y geolocalización, hoy podemos escuchar testimonios de vida como el de José Rivas, rescatado de entre los escombros en la ciudad de Pedernales. Este teléfono, francamente, me permite ayudar a salir. Le digo que estoy vivo, pero que estaba atrapada. La misión de ENA palpó la realidad de un servicio de emergencias en plena acción, lo que derivó en la obtención de una certificación internacional para el Ecuador. Andrés Sandoval, director general del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Ese día se pudo poner a prueba todo el potencial, toda la gran plataforma tecnológica, todos los procesos y protocolos internos que tenemos, con el único beneficio de garantizarle un servicio óptimo y eficaz a nuestros ciudadanos. La alianza público-privada es esencial para el desarrollo del país. Una muestra de ello son los logros alcanzados en beneficio del sector ganadero por medio de la compañía Nestlé. La leche es parte fundamental de la dieta de los ecuatorianos por su alto contenido nutricional. Para su obtención, el procesamiento con altos estándares de calidad es indispensable. En este sentido, Nestlé lleva adelante la iniciativa denominada Servicio al Productor de Leche. El Servicio al Productor de Leche es un programa de abastecimiento responsable de leche fresca que mediante una serie de parámetros y estándares de calidad logramos obtener leche inocua y muy nutritiva. Además, acompañamos este proceso con prácticas amigables con el medio ambiente. Este programa, al igual que otros similares, se efectúa bajo el observamiento continuo del Ministerio de Agricultura. Esto con el objetivo de que el sector ganadero se mantenga en óptimas condiciones. Por otro lado, tenemos también el programa de sanitario, que específicamente va encaminado a certificar las fincas libres de brucelosis y tuberculosis. El 100% de nuestros ganaderos que nos proveen la leche están en este programa. Y de hecho ya creo que falta muy poquito, un porcentaje muy mínimo para que el 100% de nuestros productores estén ya certificados por este programa que es de agrocalidad por parte del Ministerio, ¿no? Edwin Santos, quien se dedica a la agricultura hace 12 años, comenta que el programa de servicio al productor es fundamental para garantizar un buen proceso de obtención de leche. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue un mejor manejo del agua, ¿sí? O sea, no se desperdicia el agua y no se desperdicia el abono orgánico. Es decir, le devolvemos a la tierra el excedente de lo que el ganadito, de lo que las vacas comen. Además, destacó el desarrollo que ha vivido el Ecuador en el sector ganadero. Tenemos genética de lo mejor del país. Definitivamente, hoy en día lo que se hace es la inseminación artificial con toros internacionales, normalmente son americanos o norteamericanos o canadienses. Eso nos ha llevado a tener una genética de punta.
Mariana Tufiño resaltó la importancia de las alianzas público-privadas en miras del beneficio ciudadano. El trabajo bajo el formato de alianzas público-privadas lo estamos realizando con varias iniciativas, particularmente en los programas, sobre todo en el servicio del productor de leche, nos permite tener un control riguroso sobre el cumplimiento de la certificación de datos libres de tuberculosis y brucelosis. El programa de servicio al productor de leche actualmente favorece a 5.000 personas que se dedican a la producción en todo el país, a través de asistencia técnica, capacitación, aplicación de estudios con la participación de los ganaderos, entre otros beneficios. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina, y es tiempo para un primer paréntesis en este su Noticiero Ciudadano. Al volver les contaremos, revista australiana destaca a las Islas Galápagos como destino turístico. Ya volvemos. Gracias por su amable sintonía. Luego de 13 horas que duró el recuento de los votos este martes, el Consejo Nacional Electoral ratificó el triunfo del binomio Lenín Moreno y Jorge Glass con el 51.16% de los votos frente al 48.84% de Guillermo Lasso y Andrés Páez. Tras el reconteo de 1.275.450 votos correspondientes a 3.865 actas impugnadas por las organizaciones políticas Creo, Suma y Alianza País, los resultados cambiaron el 0.1% en comparación con los datos obtenidos del escrutinio del pasado 2 de abril. Resultados del 18 de abril. Guillermo Lasso, 48.84% y Lenín Moreno, 51.16%. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Y el resultado mantiene como ganador al binomio Moreno-Glass. Al finalizar el recuento de las actas impugnadas de las 24 provincias de Ecuador y dos de las tres circunscripciones en el exterior, Moreno obtuvo 5.062.018 votos, mientras que Lasso alcanzó 4.833.389 votos. Durante este reconteo se registraron 1.594 sufragios más para Moreno. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, señaló que este recuento voto a voto fue importante para poder cerrar la parte electoral con transparencia. No tenemos nada que esconderle al país. Lo dije hace meses, las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Ciertos actores políticos no lo han entendido así y con una estrategia de mentiras e infamias han intentado deslegitimar el proceso electoral. Este proceso se desarrolló en el Coliseo Rumiñahui de Quito y contó con la presencia de 650 miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, participaron alrededor de 620 funcionarios electorales, 600 delegados de Alianza País, 24 observadores internacionales, 985 delegados de la sociedad civil, autoridades y demás invitados especiales, 25 especialistas del Instituto Geográfico Militar. Esta jornada histórica también ha sido por la verdad y por la dignidad. Y cuando hablamos de ética y hablamos de dignidad, lo hacemos también por las familias de los más de 270.000 jóvenes, de las 41.042 juntas receptoras del voto, las familias de los 35.000 militares que participaron en la seguridad de cada uno de los paquetes electorales. De acuerdo con información de Diario El Telégrafo, el recuento voto a voto fue en su mayoría por impugnaciones de Creo Suma, que a través de sus delegados, una vez que el CNE aceptó el pedido, apeló ante el Tribunal Contencioso Electoral para que no se efectúe el recuento de las 3.865 actas, sino de la totalidad de las 41.000 juntas receptoras del voto. El contencioso electoral no dio paso a ese pedido por carecer de fundamentos técnicos y jurídicos. Esa fue una de las razones para que los delegados de Creo Suma no asistieran al recuento. El show está en otro lado. Está en quienes pidieron el recuento de votos y nunca llegaron. Y no solo que nunca llegaron, presentaron un recurso de apelación para evitar este recuento solicitado por ellos mismos.
El show está en el lado de quienes usaron los micrófonos para llamar a la gente a las calles, en lugar de resolver sus dudas por la vía institucional. La democracia tiene mayorías y minorías, y siempre tiene espacio para voces diversas y plurales. Una vez que se aprobaron los resultados por parte del CNE, las organizaciones electorales serán notificadas y tienen un plazo de 48 horas para impugnar la resolución en el Tribunal Contencioso Electoral. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias, Luis. En la misma noticia, tras el conteo de las actas impugnadas por el movimiento Creo por parte del Consejo Nacional Electoral, el presidente electo Lenín Moreno se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la victoria de Alianza País. El presidente electo Lenín Moreno se refirió al triunfo de Alianza País luego del recuento de 3.865 actas que realizó el Consejo Nacional Electoral CNE. Moreno escribió en su cuenta de Twitter: luego del recuento de 1,2 millones de votos, se ratifica el triunfo de País. Gracias, no los defraudaremos. El Ecuador espera paz y trabajo. A esto agregó: es hora de acuerdos por grandes objetivos nacionales. La democracia está fortalecida. Miremos hacia adelante. El futuro no se detiene. Después de más de 11 horas de recuento de los paquetes electorales de las 24 provincias, el Consejo Nacional Electoral entregó los resultados globales. El binomio de Lenín Moreno y Jorge Glas de País alcanzó 51,16%, mientras que Guillermo Lasso y Andrés Páez de Creo obtuvieron el 48,84%. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina. 200 empresas se beneficiarán a través del programa de apoyo al sector de comercio en Ecuador para MIPYMES, para acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ProEcuador, informó que las micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas podrán acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea a través del programa de apoyo al sector de comercio en Ecuador para MIPYMES, que cuenta con un fondo de 10 millones de euros y que es cofinanciado por la Unión Europea. En total, 200 empresas se beneficiarán con su participación durante los 3 años del proyecto, que está abierto para las firmas que venden hasta 5 millones de dólares al año. En todo el Ecuador se están realizando talleres de socialización para notificar a las MIPYMES de la apertura del sistema. Los interesados en ser parte del programa podrán inscribirse hasta finales de julio a través del sitio web www.exportaeuropa.es. Posterior a la selección, se realizará un diagnóstico para conocer las necesidades de las empresas con la finalidad de brindarles asistencia técnica con el objetivo de mejorar el diseño de empaques, implementar certificaciones y lograr su participación en eventos de promoción comercial, entre otros, para cerrar negocios. Desde enero del 2017 que entró en vigencia el acuerdo, se ha presentado un incremento de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia la Unión Europea del 28.2% en toneladas, en relación al mismo periodo del año previo. Así también, en el año 2006, Ecuador se ubicó como el principal exportador hacia este bloque económico de productos como camarón y langostino congelado, madera de balsa y palmito. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Las Islas Galápagos han sido destacadas nuevamente como un destino turístico de interés por la revista australiana Qantas. Mediante un artículo se describe la aventura que usted puede vivir en las Islas Encantadas. La revista australiana Qantas publicó un artículo llamado Un crucero de aventura salvaje a las Islas Galápagos, que hace referencia al archipiélago ecuatoriano y lo describe como uno de los lugares más prístinos del planeta y uno de los más inusuales. Su paisaje volcánico acoge a criaturas extrañas y exquisitas en igual medida. Mediante una publicación, el Ministerio de Turismo de Ecuador informó que Kristen Galliot, redactora en jefe de la revista, visitó Galápagos y en su recorrido pudo describir la magia de la naturaleza en las Islas Encantadas y la describió así: un archipiélago creado por la actividad volcánica y habitada por animales que se han transformado completamente para sobrevivir. En cada isla, Galliot descubrió su terreno, fauna y flora que no pueden ser vistas en ningún lugar del mundo.
Las Islas Galápagos son el lugar donde no hay momento para distraerse porque cada espacio sorprende con aves únicas y coloridos reptiles. Galeot describe que se pueden realizar actividades como caminatas, buceo, kayak, paseos en balsas de goma, recibir conferencias de guías naturalistas y disfrutar de una exquisita gastronomía. La revista Qantas es editada por la principal aerolínea de Australia, que lleva su mismo nombre y posee un gran prestigio internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo paréntesis en este Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver, tendremos el bloque de noticias internacionales. Ya volvemos. Y ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. No hay días de pausa en la retórica del gobierno estadounidense contra Corea del Norte. Desde el portaaviones Ronald Reagan, estacionado al este de Japón, el vicepresidente Mike Pence prometió una respuesta aplastante en caso de un ataque del régimen comunista. Aquellos que desafían nuestra determinación o disposición deben saber. Derrotaremos cualquier ataque y reaccionaremos al uso de cualquier arma, convencional o nuclear, con una respuesta arrolladora. Pence califica a Pyongyang como la amenaza más peligrosa y urgente para la paz y la seguridad en la región de Asia y el Pacífico. Por eso considera que todas las opciones están sobre la mesa. Tras las últimas pruebas de misil y en medio de sospechas sobre la supuesta preparación de un sexto ensayo nuclear norcoreano, Washington ha enviado parte de su séptima flota a aguas cercanas a la península. Siria reanudó el miércoles la evacuación de civiles y combatientes en varias ciudades asediadas. Unos 45 autobuses transportaban a alrededor de 3.000 personas de Fuay Kafraya, localidades leales al régimen pero controladas por rebeldes desde hace 2 años. En paralelo, otros 11 vehículos salieron de los poblados insurgentes de Sabadani, Sergaya y Jabal Charqui. La operación se realizaba bajo amplias medidas de seguridad en la entrada de Al-Rashidin, a las afueras de Alepo, que sirve de zona de tránsito. En ese lugar ocurrió el sangriento atentado contra la caravana del primer grupo de evacuados que dejó el sábado al menos 126 muertos, entre ellos casi 70 niños. El convoy con desalojados leales al gobierno tendrá como destino final las provincias de Damasco y Latakia, el de los rebeldes, Idlib. Un fuerte aguacero que cayó en la noche de este martes ocasionó deslizamientos de tierra en la ciudad colombiana de Manizales, capital del departamento de Caldas, ocasionando la muerte de más de una decena de personas. El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, entregó un primer reporte de la tragedia. Tenemos más de 30 viviendas destruidas, tenemos más de 20 desaparecidos, tenemos afectación en vías por deslizamientos, por derrumbes, por inundaciones y por avalanchas. Los barrios más afectados por los deslizamientos son los de Aranjuez, Persa, Sierra Morena, González, Granjas y Viviendas. Según la alcaldía de esa ciudad, de más de 400.000 habitantes que se asienta en una zona montañosa. Los datos históricos de la estación meteorológica del aeropuerto La Nubia, la lluvia de la noche anterior es la más grande en la historia de Manizales. Y eso es lo que nos demuestra o lo que nos explica qué fue lo que ocurrió. Ante esta situación, las autoridades decidieron suspender las clases en los colegios y las universidades y se le pidió a la gente abstenerse de salir a la calle para evitar mayores emergencias. Se tiene previsto que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se dirija en las próximas horas a la zona afectada ante la gravedad de lo ocurrido. Esta nueva tragedia se produce 20 días después de una avalancha que dejó más de 300 muertos en la ciudad colombiana de Mocoa, capital del departamento de Putumayo en el sur del país. La Organización de Países Exportadores de Petróleo es optimista en las proyecciones de recuperación del precio del crudo. Meta para la que se puso en marcha desde enero, un plan de límites a la producción acordado en diciembre con países externos al cártel como Rusia. Somos optimistas de que las medidas que tomamos ya nos han situado en el camino de la recuperación. Para el titular del grupo, el mercado se está estabilizando y muestra de ello es la ausencia de grandes fluctuaciones de precios. 24 países firmaron el pacto,
entre ellos los 13 que conforman la OPEP, incluyendo los dos socios latinoamericanos, Venezuela y Ecuador. Todavía se desconoce si la iniciativa será reconducida en la próxima cita del cártel, en mayo. Y con estas noticias finalizamos su noticiero Ciudadano, emisión estelar de este miércoles 19 de abril. Esperamos contar con su presencia el día de mañana. Muy buenas noches.